<coughs> hey, buenas tardes. Qué, qué alegría poderles a saludar nuevamente, gracias al Ser Supremo y por la oportunidad que nos da de podernos conectar y eh, pues eh, entrar a trabajar en la semana 16, qué alegre, qué alegre en realidad, y, por un lado porque ya sí estamos en, en la última semana académica y un tanto triste porque definitivamente se termina el semestre, el, el curso, y bueno, luego pues cada quien haya a continuar con nuestras actividades cotidianas. Pero bien, entonces el día de hoy pues tenemos el tema elaboración de salmueras. Eh, sin embargo, pues quisiéramos aprovechar en este momento pues para hacer eh, un esbozo general acerca del curso. Si ustedes se recuerdan, iniciamos hablando de agroindustria, definitivamente cuando hablamos de, de agroindustria, pues nos estamos refiriendo a esa actividad económica, ya que contempla que pues al final se ve todo el proceso, ¿verdad? Ustedes, eh, la producción, la transformación, el valor agregado, y pues con fines de, de obtener ya un ingreso, una, una ganancia. Y pues eh, que en el curso nos enfocamos definitivamente a los productos eh, eh, de la ruralidad. Eh, luego de eso, entonces, pues vimos lo que es eh, las normas regulatorias, creo que dimos un vistazo muy rápido de todas las normativas, desde la constitución política de la República, Pasando por las leyes ordinarias, códigos de salud, las leyes como la ley de, de medio ambiente, ya, y, eh, y algunos reglamentos, ¿ya? algunas normativas ya más específicas como la del Ministerio de Agricultura, la del Ministerio de Salud, que en el curso creo que estuvimos analizando algunas, ya, como cuando nosotros queremos trabajar salmueras, por ejemplo, mermeladas, qué sé yo, algún proceso ahí de transformación, pues eh, debemos de seguir esos lineamientos, esos protocolos, y eso pues lo, lo contempla pues, cada uno de los entes rectores, como el Ministerio de Salud, eh, el Ministerio de Ambiente, y... Luego de, de ese vistazo rápido de las normativas, pues ya iniciamos a ver ya temas específicos como la nixtamalización del maíz. Si se recuerdan, eh, hablamos ahí de, del teosintle, que es eh, de los progenitores o los padres o, o abuelos, podríamos decir, del maíz. Ya, y en ese sentido, entonces, eh, eh, analizamos la importancia ya del calcio, que aporta la nistamalización, que es la adición de cal y, y bueno creo que en el occidente en, en guatemala y en latinoamérica pues es un proceso que que, que se da también veíamos eh, el amaranto ya un producto también ancestral que veíamos que hasta lo prohibieron ahí los conquistadores porque era un alimento ya que daba fuerzas energía eh, vimos también el frijol, ya, eh, cultivo importante, grano básico, cadena de valor importante en Guatemala, que junto al maíz, ya el maíz nos da el 70% de energía, carbohidratos, vitaminas, y el frijol el 30%, entonces es un matrimonio ahí perfecto, maíz eh, y frijol, que este es un asocio que, analizando ahí la cadena de valor maíz-frijol, ese sistema, ese agroecosistema, pues vemos que se ha ido perdiendo, ya, y en la alimentación de la población guatemalteca, pues eso es clave, ya. Sin embargo, ahora ya hay mucho monocultivo, es decir, solo maíz, solo frijol, y ese asocio importante se ha ido perdiendo. Pero veíamos ahí el frijol, luego eh, vimos la pata, ya, y también cultivo importante, veíamos ahí alrededor de 80 mil familias alrededor de, de esta cadena de valor. Veíamos también a esos procesos de transformación que, que han ido avanzando, pero muy lento. Ya muy lento eh, Luego analizábamos la caña de azúcar y orientado no a las grandes cadenas de valor ya en, en azúcar blanca, sino la panela. ya Y entonces eh, ahí analizábamos pues, ese ese tema de transformación como eh, hace 20, 30 años era común ya el consumo de la panela como endulzante, como colorante, y ahora pues se ha relegado un tanto, y, y pues porque la cadena de valor del azúcar blanca, los grandes ingenios, las grandes industrias, pues han ido avanzando y se han posicionado también en Guatemala, que están en el top, ya tres, cinco en Centroamérica, en Latinoamérica. En, uno de los mayores productores y exportadores también, ¿no? Y, y pues para nuestro consumo. Entonces, eh, pues eh, luego de eso eh, veíamos eh, el café, ya vimos beneficio seco, beneficio húmedo de, de, de café, ¿ya? Y cómo también analizábamos esa, esas cadenas, ¿ya? Eh, tan importantes. Eh, en, en Guatemala y que aglutina también, ¿verdad? Más de 100 mil familias ya eh, alrededor de, de, esta, de esta cadena. y el tema de transformación también ha ido, eh, ha ido avanzando, sin embargo vemos aún sí, cuellos sí, sí, de, de botella. ya. Eh, y pues ya en la recta final, pues en estas últimas semanas, eh, hemos eh, iniciado entonces analizando los recursos técnicos. Ya para la transformación, y ahí pues eh, hemos analizado pues, un sinnúmero de, de procesos, el desarrollo económico local, por ejemplo, ya que ese es un enfoque que en, en Guatemala ha ido avanzando, se ha ido posicionando, que junto con esas normativas de, de, de descentralización, ya la ley de descentralización, la ley de consejo de desarrollo, el código municipal, ya bueno, que a partir del 2002. Bueno. Ya en, en adelante, pues estas normativas han ido fortaleciendo el desarrollo económico local. Y en agroindustria creo que ya les hemos cansado de repente, eh, ya que eh, nos hemos enfocado mucho en, en, en el área rural, en esos procesos de desarrollo económico. ¿verdad? Y es ahí en donde nosotros debemos enfocarnos como profesionales, como academia, ya eh, como investigadores. Eh, viendo esos procesos, porque es que han ido lentos, porque es que no aprovechamos esos recursos técnicos locales que, que tenemos, y luego analizábamos también, ¿verdad?, esos procesos de transformación de los productos agrícolas. Ya veíamos ahí hasta estadísticas en donde somos muy buenos produciendo materia prima. Sin embargo, es necesario avanzar en esos procesos de transformación, ¿ya? los el sector secundario no digamos el terciario a los servicios nos hemos quedado mucho en la producción de, de materias primas y, y pues en la recta semifinal eh, veíamos mermeladas y el día de hoy pues que vemos salmueras así que pues fue un resumen ahí eh, para recordar prácticamente todo lo, lo del curso y que pues en esta oportunidad vamos a, a tratar de de compartirles ya este tema tan importante de, de las almueras. Y pues eh, el objetivo, ustedes ya lo, lo identificaron, lo revisaron, lo leyeron, es identificar entonces esas etapas del proceso de elaboración de salmueras, ya recordando ahí que las mermeladas es a base de azúcar y las salmueras es a base de sal. Creo que ahí está la palabra... Clave salmuera y es, iniciemos con la definición. Ya, entonces la salmuera es la combinación de agua ¿ya? y altas concentraciones de sal y eso es lo que entonces se conoce como salmuera. Entonces todo producto entonces que nosotros vayamos a, a tratar ya, con cloruro bueno, eh, eh, de sodio, ya entonces es eh, lo que nosotros conocemos como salmuera, esa combinación entonces ya de sal y agua, agua y, y sal, es lo que se conoce entonces como salmuera. Y pues acá creo que en, en la definición eh, vale la pena pues, eh, recordar, ya que en, en el área rural eh, principalmente se utilizan estos procesos tratando ya de que principalmente algunos alimentos, ¿verdad? como las carnes, los pescados, eh, viene a mi mente ahí en Chantla que ahí está la carne asesina, que es un proceso que algunos eh, le colocan sal y luego pues que se lleva a cierto lugar para que con eh, el apoyo ahí de, eh, del ambiente pues esa carne pues pueda conservarse, que creo que es también un principio básico de, de la salmuera, ya que nosotros podamos tener un producto por más tiempo, ¿ya? Y no necesariamente, pues, consumirlo el día en que, en que se faena, se procesa, que se trabaja, ¿verdad? hablando ahí de destase, de por ejemplo, ¿ya? Eh, o pesca, caza, ya, algunos otros procesos. Es decir, no consumir el producto en, en fresco, sino pues utilizando este proceso de, de salmuera, pero nosotros podemos alargar eh, la vida de ciertos productos, ¿verdad? Eh, carnes, vegetales. Ok. Y luego de eso, entonces eh, profundicemos qué es la, la salmuera. Podamos tener conocimientos. Y pues conforme vayamos avanzando, pues he traído algunas imágenes también, ¿verdad? como para ir eh, haciendo ese, esa analogía, ya la salmuera. Que es un tipo especial de agua. a eso hace referencia. Ya, que se puede encontrar en lagunas. Y o mares o sea, la agua el agua salada entonces en forma natural entonces en algunas lagunas o en el mar principalmente usted lo puede encontrar en forma natural pero de igual manera se puede preparar ya a partir de sal y otras especies ahí vamos a, a ver algunos casos ya en donde se puede utilizar pues que romero que afo, algunos otros ahí eh, sí, condimentos o pues, pues, ¿ya? Y que, pues, eh, acá vean ustedes, la finalidad es conservar, ya hacía sí, yo referencia a esa parte, ya alimentos como pescados, que es la imagen que, que he traído por, por acá, ¿ya? Eh, aceitunas, verduras y otros productos, y creo que hablando de, de pescado, hay una época en, en el año en donde pues, consumimos, es en Semana Santa, por cierto, ¿verdad? Que ahí hay un día muy especial en donde uno come pescado, pescado seco se le llama. Entonces, ese pescado ha sido tratado con salmuera, con sal. ¿Ya? Y precisamente es eso, ¿verdad? Que no. Va a ser suficiente ya con la pesca de una semana, ya para poder sustituir a, a toda esa demanda que hay en Semana Santa. Ya se imaginan ustedes. Entonces, por eso es que dentro de esa cadena de valor o cadena de suministros, entonces está la, la importancia ahí de la salmuera, ya como para que cuando llegue esa demanda alta, nosotros podamos tener producto. Entonces, la salmuera nos da esa ventaja ya de poder conservar por cierto tiempo ese producto y salir al mercado aceitunas bueno, eh, ah, verduras ya y otros uh, productos que también nos eh, interesa eh, al sumergir los alimentos ya en salmuera la humedad adicional se hace que queden más jugosos y con mejor textura eh, sabor y color ¿ya? el sabor es es relativo ahí vamos a estar viendo que en algunos casos pues puede variar un poquito el, el sabor, pero creo que en, en general, entonces cuando hablamos de, de salmuera, es un procedimiento de lo más sencillo, ¿ya? Y lo vamos a encontrar entonces eh, desde agroindustria rural comunitaria y también hasta procesos industriales de magnitud, ¿ya? Y ahí vamos a estar viendo que... Se pueden utilizar utensilios de los más sencillos, que pueda tener una familia de escasos recursos, hasta equipo sofisticado que pueda utilizar la, la industria mediana y grande. Ok, entonces por ahí, eh, reforzando ahí la, la definición entonces de, de salmuera. Siempre mecanismos de acción. De ¿Cuándo se usa la, la salmuera? Clonio, es decir, Con respecto a la fuerza, pero es fuerzas son constantes. Ok, entonces pues hay tres eh, procesos, ¿verdad? La conservación de, de alimentos, deshidratación no. de alimentos y condimento de, de alimentos. Y no ser, creo que Primero ya se esbozó, sin embargo, creo que la preocupación de la mayoría de emprendedores, de la mayoría de empresas, es que el producto no se vende en un solo día, en una sola semana. Ya, hay productos que, que llevan cierto tiempo, ya, y entonces ahí es en donde el emprendedor, la empresa pues le le ha interesado este proceso de, de salmuera ya porque nosotros podemos conservar bueno, ya esos por momento, claro, alimentos por, por, sí. por cierto tiempo ya y entonces la famosa vida en anaquel, entonces se eh, se alarga verdad entonces claro, ¿cómo eh, de, de producto ¿Es así, fresco ya Gracias, pues eh, en cierta medida pues uno puede ir eh, abasteciendo a su clientela ¿Ya? en la medida en que la demanda lo, lo permite. Y, y en este caso, pues yo creo que... La razón. Todo gira alrededor también de, de lo económico, ¿verdad? Porque hay... Bueno, acá no están campana de, de Gauss, ¿verdad? En donde, pues, eh, hay un punto en donde está la mayor producción. ¿ah? Y entonces eh, en ese punto es en donde nos interesa conservar, porque aquí es en donde los precios universal puede ser también ¿ya? se vienen abajo porque hay mucha producción, ¿ya? Y entonces ahí es en donde nosotros nos interesaría conservar, ¿ya? Esos alimentos para que nosotros pudiéramos ya sacar ese producto y en donde de hecho ya ni hay producción, es que fuera la época de, de producto fresco y entonces ahí es en donde nosotros nos interesaría ya conservar. Es un mes, dos meses, tres meses, cuánto tiempo y entonces ya en base a eso uno ya puede ir jugando ya con, con ese tema de la conservación. Eh, lo otro es la deshidratación de, de alimentos. Creo que ya se ha comentado ahí que pues así como hay métodos eh, eh, artesanales en la agroindustria rural comunitaria pues también ya el día de hoy pues ya hay eh, sí. instrumentos aparatos que nos permiten sí. ya de hecho esa Ok, por acá me, me dicen que se escucha otra clase entonces entonces cada... Pues, bueno, automáticamente acá ok no sé por qué se bloqueó ahí el sonido ya regresé a la clase y, y por alguna razón pues eh, se bloqueó el sonido entonces ahora ya, ya estamos esperemos que no sea necesario pues pedir pedir auxilio muy bien entonces eh, voy a quedarme con, con esta opción muy bien. Ok, entonces, eh, estábamos, ¿verdad? En que si se guardan verduras, carnes eh, o pescados crudos ya en salmuera, entonces podemos primero eh, evitar la contaminación. Miren ustedes, cuando hablamos ahí de, de productos, eh, el primer tema es eh, la descomposición, ¿verdad? Ok, ya se nos escucha, entonces pues vamos a avanzar. Gracias. Ok, entonces, pues les decía que cuando hablamos de, de salmuera, entonces uno, eh, una ventaja, diría yo, es de que cuando tenemos verduras, carnes, pescados, etcétera, crudos, entonces uno es alejarnos de las bacterias, es ¿eh? lo primero que llega, ¿ya? Entonces o se refrigera, ¿Ya? o usamos almuera o algún otro proceso verdad entonces esa es una ventaja y obviamente se evita la descomposición verdad porque una vez llegan bacterias hongos ese proceso ya se incrementa y entonces ya luego nosotros vemos podredumbre vemos vemos ya algunas estructuras y el mal olor ya definitivamente entonces, todo tiende a, a descomponerse precisamente por el tema de bacterias, hongos y bacterias, ¿verdad? bacterias y, y hongos. Sin embargo, el alimento perderá un tanto es el sabor natural, motivo por el cual se denomina conservas. Ok. Eh, sí les decía yo ahí que eh, al final es diferente el sabor de un producto fresco a un producto que nosotros lo podemos conservar y este es un método, ya la, la, la salmuera. Ok, entonces, eh, listo, entonces ese sería un, un proceso. Ay, ay, siempre las, en las imágenes, aquí cabalmente lo que yo les decía, ¿verdad? el pescado fresco, que eh, pues, todos en Semana Santa seguro y en, un, en algunas otras festividades, pues estamos acostumbrados a, a consumir, ¿verdad?, envuelto en huevo generalmente ya y que de ahí que es necesario a veces quitarle un poquito de, de sal eh, lavado ahí con, con agüita para luego poder la tepesca por ejemplo en Santiago Atitlán también a mi mente ese ejemplo el patín es un, una comida muy tradicional y que se busca, se usa entonces cierto pescado en salmuera ya el famoso patín ahí en Santiago Atitlán y así, ¿verdad? Les hablaba yo de la carne cecina en Chantla y seguro en las Verapaces también hay procesos ya locales en donde uno pues, puede utilizar. Eh, para deshidratar alimentos. Eh, aprender cómo se hace salmuera te será de gran utilidad en momentos en los que deseas preparar encurtidos o curtidos, le llaman algunos. ¿ya? Entonces, acá se absorbe gran parte de la humedad de la comida y aumenta la acidez, es lo que a la larga realza su, su sabor. Eh, una técnica indispensable ya para cualquier chef internacional, algún emprendedor, ya y tú también ¿verdad? puedes aplicarla en tu cocina. Eh, creo que ese es un estereotipo también, que, que tenemos que quienes cocinan las mujeres, no. Yo sé por ahí que los mejores chefs son los hombres, ya, y, y entonces todos tenemos que, que aprender a cocinar, por ahí dicen algunos que se les quema el agua, a los varones. Eh, algunas de las regiones más populares en las que existen recetas como alimentos deshidratados son Asia, Europa, América Latina, obviamente, ya América Central, ya, entonces eh, también ya la, la salmuera nos puede ayudar en ese sentido para poder deshidratar algunos alimentos y como hemos insistido aquí la idea entonces es conservar ya ese alimento para poderlo consumir más adelante no en el mismo día o semana ya a veces es necesario poder eh, utilizar estas técnicas para eh, consumir en, en adelante y pues les decía que esto lo podemos trabajar entonces desde eh, lo local, que sería la agroindustria rural comunitaria, pequeña escala, ya eh, consumo local, autoconsumo ahí en la familia. Y que pues creo que estos métodos, estas metodologías son las que la gran industria, la alta industria o industria sofisticada, pues ha utilizado también, me da como para ya ir viendo procesos a, a gran escala, ya, pero todo surge de, de, esto, de estas experiencias ya de milenarias, diría yo. Y finalmente, entonces, a la hora de condimentar, ya, la salmuera se utiliza con frecuencia, entonces, para condimentar alimentos, ¿ya? Y puedes usarla tanto en su forma líquida como seca. Y vamos a ver más adelante estos dos métodos. Ya hay salmuera líquida y, y seca, y verás cómo los sabores naturales quedan atrapados y concentrados en su interior, lo que se traducirá en platillos más sabrosos. Ya todo es ya, eh, consumo, eh, lo agradable al paladar, ya que por ahí algunos a veces comentamos, ¿verdad? Que trabajamos para comer bien, ¿ya? Porque las personas que no se alimentan bien, ¿Ya? desde la gestación, entonces ahí viene el problema de la desnutrición, entonces hay que alimentarnos bien y luego que viene la ventana de los mil días, ya, pero ustedes están jovencitos y jovencita la mayoría, pero en su momento ustedes van a valorar esa parte que la bama la pues debe alimentarse bien desde la gestación, desde ahí, ya, para que nazca un niño sano, con la altura y peso adecuados y luego esos mil días, ya es la ventana más importante para poder alimentar y vean ustedes hablando ahí del tema de, de pescado se han hecho estudios en el área rural en el interior en donde eh, hay mucha desnutrición eso creo que ya todos lo sabemos pero el consumo de pescado vean ustedes es casi nulo y esos son de los alimentos más ricos y más recomendados ya eh, y así, pues las otras carnes, pero el, creo que el, el tema de pescado, por lo menos en esta parte de, del occidente, pues es casi nula, ¿verdad? Alguno come pescadito en Semana Santa, el pescado seco, o de vez en cuando hay un caldo de marisco, cevichito, acá dos, tres meses, ya, o sea, no es muy común como decir maíz y frijol, ya, tortillitas, ya, entonces... Eh, pues por ahí que cuando uno habla de, de condimentar, entonces se le hace agua, agua a la boca. Ok, muy bien, entonces, pues ahí eh, estos tres aspectos entonces, y de aquí en adelante pues vamos a, a, a hablar, creo que encontré este bonito material que les puede servir. Eh, acá es cuestión de especialización, creo que en, en las clases anteriores ya hemos analizado ya que en Guatemala en la agroindustria hemos ido avanzando lentamente y debido a eso es de que pues, es una dicha que la Universidad Rural pues, tenga ahí la, esa área de especialización de agroindustria y que pues, hay cursos como este en, en otras carreras. Pues, es una dicha, sinceramente, ya no en todas las carreras está este tipo de, de, de cursos. Pero, eh, pues uno se puede especializar y, y este material que, que vamos a ver acá, ahí usted lo puede eh, googlear, aguracerca.com, en donde, pues hay unos tips que es lo que yo quiero utilizar en este momento, ya, en donde al hablar de elaboración de vegetales en salmueras, cubos y, y rodajas, ya, eh, acá creo que... En, eh, el, el, produzco, el producto fresco, qué sabroso, ¿ya? Pero les decía entonces de que eh, no siempre ya eh, vamos a tener ese, esa ventana, ¿ya? Para poder eh, vender toda nuestra producción, ¿ya? Eh, zanahorias, que, eh, pepinos, eh, en fin, un sinnúmero ahí de, de productos. Eh, dependiendo del área en donde usted esté, eh, ya eh, no siempre vamos a poder encontrar eh, un precio ideal, adecuado, ¿ya? Y entonces de ahí que, que viene ya este tema de las de salmueras, las como para aprovechar eso, esos espacios. Entonces, cuando hablamos de, de vegetales en salmueras, a mí me encanta mucho cuando voy a, a Tecpan, porque ahí, aparte de que vemos eh, eh, mermeladas, pues también ya hay salmueras. Ya que, pues, eh, algunos que son muy desconfiados, pues, no compran, otros que somos más confianzudos, ya, pues, eh, eh, sí, cabalmente acá eh, ella trabaja, yo cocino, excelente. ¿no? Y fíjense que en otros países eso pasa, eh, las damas son las que, que trabajan y los hombres son los que, que cocinan, que cuidan, allá los chicos... Ya, acá en Guatemala por el tema de machismo es que no no eh, la mujer en la casa haciendo los oficios domésticos y el hombre a, al campo a trabajar y esos temas pues han ido cambiando ya poco a poco en la periferia en las ciudades creo que ese tema eh, ha, ha cambiado ha cambiado ya, entonces eh, pero en, en el área rural creo que va a tardar un poquito más pero creo que ese tema de los roles debe de cambiar ya eso que la y se ha comprobado ustedes, ya, y hay una técnica muy muy bonita que se llama el reloj de las 24 horas, ya, y usted desde las 5 am y ya las 24 horas, y vean ustedes que es increíble, pero las mujeres. Al hacer el reloj de las 24 horas de las mujeres, ellas se levantan, digamos, a las 6 de la mañana. ¿Ya? Y todo el día dan las 9 de la noche y ellas todavía ahí viendo, preparando el, la lonchera para el día siguiente o algún preparado, o, o sus almueras, sus mermeladas, qué sé yo. Las mujeres. Y los hombres todos no, los chicos se levantan a las 8, es que van al campo, ya la mujer tiene que darles el lonche acá, que ya a las 4 de la tarde, pues ya los chicos están empezando en la chamusca, en el fútbol, ¿ya? Y luego acá, pues el, los hombres descansamos, descansan, y, y entonces acá es en donde eh, cabalmente vino a mi mente esta reflexión, ya porque los roles deben de, de ir cambiando, ya, eh, y fíjense ustedes que esos estereotipos como que ha sido la gente de fuera la que nos ha venido a imponer, ya, porque eh, nuestros ancestros ya era, era diferente, y en algunos lugares a veces se ven a los hombres cargándose a los babies, y sí, ¿dónde está el tema de género e igualdad y demás? O sea, sí se hace, ya, eh, son, creo que, temas de moda, de, de marketing y demás, pero, bueno, ahí para compartirles esto, ahí por si sí hay, hay en, en mi audiencia algunos que todavía son algo machistas, pues creo que, que hay que ir valorando ya el trabajo de la mujer y cómo nosotros irnos involucrando en esos roles de, del cuido de los chicos, de, de la alimentación, la cocina, vean ustedes, este curso creo que nos vino a motivar mucho ya ese tema. ¿Ya? Eh, la alimentación, la buena alimentación, las preparaciones, y sobre todo estas últimas dos clases, ¿verdad? hablando de mermeladas y, y, y salmueras. Eh, ok, pero bueno, entonces eh, avanzamos eh, si gustan, eh, creo que este es un bonito material ahí que les, les recomiendo, y eh, pues que en este caso ya... Eh, diversificar las actividades en el sector alimento miren la palabra esta me, me encanta creo que eh, esta es otra el crecimiento económico diversificación y crecimiento económico de los productores y principalmente los pequeños ya por eso a mí me agrada mucho cuando veo ahí la agroindustria rural comunitaria ya que ahí yendo a la frontera con México, que ahí está la rosa de Jamaica, ya en bolsitas, ya eh, secada la, la rosa de Jamaica, que ya hay métodos brasileños y si no los métodos que pues, ten, tienen nuestros pequeños productores. Y en fin, ¿verdad? yo sé que en, en todas las áreas de donde ustedes están ya hay procesos ya de transformación. Eh, este tema creo que en, en muchos lugares ya, ya está creciendo. Entonces. Eh, felicitaciones para los que están en este sector ya de alimentos para los que ya están trabajando ahí salmueras ya eh, están trabajando mermeladas embutidos ya valor agregado creo que ese es el gran reto para el, el pequeño la pequeña productora para los estudiantes ya para los docentes eh, que tenemos que ir infundiendo inculcando mucho esta, esta parte porque si no, nos vamos a estancar, vamos a seguir estancados y no vamos a desarrollar. Y entonces la diversificación, eh, algunos comentan, ¿verdad? Que no es eh, bueno tener en un solo canasto, ya, en un solo recipiente, ya, todos los eh, huevecillos. Entonces eso quiere decir de que, entonces, mientras más productos... Tengamos, nosotros vamos a tener más opciones, porque si perdemos en uno, en el otro de repente vamos a salir tablas, que es el famoso punto de equilibrio, ni ganamos ni perdemos, punto de equilibrio, y en los otros, pues eh, vamos a tener superávit, vamos a tener ganancia. Entonces, vean, en uno perdimos, en uno salimos tabla y en nosotros dos ganamos. ¿ya? Entonces, a eso es lo que se refiere la diversificación. ¿ya? Y en los sistemas uh, finca de, del interior, vean ustedes, eh, eso es lo más lindo, porque se tiene de todo, ¿ya? Qué maíz, qué cacao, qué cardamomo, qué frijol, qué maíz, ya, que la parte pecuaria, el bosque, ya, y algunos procesos or qué ornamentales, medicinales, hola. Eh, ahí es en donde uno habla de la diversificación. Ya, en la periferia, en las ciudades, ahí no puede uno tener más que de repente un mini huerto, por ahí chiquitito, ¿ya? Pero eh, creo que en la empresa la recomendación es, es esto, a que diversifiquemos. Ya los ejecutivos ya hablan de diversificar el portafolio, ¿ya? Y no es más que eh, tener varios procesos, varios frentes. Ya, si no me va bien en un cultivo, pues eh, en lo pecuario, y si no, pues en el bosque, y si no, un servicio, ya, asistencia técnica, ¿para qué soy bueno? Ya, entonces hay que diversificarse, entonces no hay que atenerse ya a un solo proceso, a un solo frente. Y lo otro es el crecimiento económico de los productores. Creo que en, eh, hoy por hoy... Eh, tenemos muchas dificultades ¿ya? y por eso hablábamos del desarrollo económico local, ya ese enfoque que nos dice, bueno, en su sistema finca, ¿qué es lo que usted tiene? No, bueno, entonces, entradas y salidas. Y aquí adentro pues están los procesos, ¿verdad?, eh, lo socioeconómico que tiene lo agrícola, lo pecuario, lo forestal, la agroindustria, ¿ya? Y entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a crecer? ¿Ya? Entonces, optimizando nuestro sistema finca, nuestro, nuestra finquita, eh, nuestro proceso económico, nuestra cadena de valor, nuestra cadena de suministros, como usted quiera llamarlo. Ya, entonces, eh, eso quiere decir entonces de que sí. si nosotros tenemos diversos componentes, el socioeconómico, el agrícola, el pecuario, el forestal, el agroindustrial, etcétera, etcétera, entonces usted va a optimizar las entradas que llega a, a su finca, a su empresa. ¿Ya? Materia prima, mano de obra, insumos, etcétera, etcétera. Ah, pero usted está utilizando todo eso que entra bien en todos estos procesos y qué está saliendo. Ah, bueno, está saliendo macadamia, está saliendo café, eh, marañón, manía, qué sé yo, amaranto. Eh, pero puede salir también eh, asistencia técnica especializada hortalizas eh, eh, ornamentales plantas medicinales en fin entonces eh, cómo vamos a crecer entonces económicamente ya cuando aprovechemos todos esos recursos locales que tenemos en nuestra finca en nuestra empresa ya para aprovechar todos esos recursos entonces eh, Creo que cuando hablamos de, de agroindustria, tenemos mucha manzana. Ya para los que son de Huitán, Cabricán, por acá, al norte de Quetzaltenango, eh, es una vergüenza a veces, ya que la manzana ahí se pudre, ya ni la cosechan ni la levantan, y tenemos estos procesos, ya mermeladas, en ese caso aplica más mermeladas, ya, y, pero eh, hay un sinnúmero de, de productos entonces que, que perdemos, pero es porque no aprovechamos ya lo que tenemos, esos recursos locales. Eh, para los que son de la costa sur, serán peces, ya, piscicultura, ya hay mucha agua, el clima ayuda bastante también, es, eh, es tilapia, ¿qué? Eh, ya, en las verapaces. Eh, allá por cabón carramomo, es, es eh, piscicultura ¿Qué, qué, qué, qué recursos tenemos y luego entonces ya también en, en agroindustria nos interesa esa materia prima ya que a veces se vende una parte y la otra pues ahí se echa a perder entonces hay conservas hay salmueras ya, cómo aprovechar esos entonces esta lámina me interesó mucho por la diversificación y el crecimiento económico de nuestros productores. Entonces, a veces es cuestión de creatividad, de innovación, ya no aprovechamos esos recursos. Por otro lado, eh, al elaborar estos productos ya se hace posible el almacenamiento de los alimentos durante periodos prolongados, asegurando su mantenimiento en unas condiciones óptimas. almacenamiento, periodos prolongados. Entonces, ahí depende de usted, ¿ya? ¿Qué productos tiene, ya? Y, y alternativas, pues aquí solo estamos compartiendo dos, mermeladas y salmueras, pero hay un sinnúmero, ya, de, de procesos agroindustriales, ¿ya? Y, eh, y entonces, vean ustedes, esa es una, una ventaja, ya que por un periodo prolongado, pues yo puedo tener ese producto y sacarlo al mercado cuando nadie tiene. ¿ya? Y, y es negocio seguro. ¿ya? Con cebollas, por ejemplo, y trabajé al norte de Huehuetenango, para los que son de Huehue, Hue, ya hay unos municipios, es el Triángulo de Huehue, Hue, eh, está San Miguel Acatán, San Rafael La Independencia y Coatán. Ya son tres municipios y ahí la cebolla es un producto que se da muy bien. ¿ya? Y una experiencia ahí que tuvimos que cosechamos la cebolla y cabalmente, ya ese pico. ¿Y qué hacíamos? El precio estaba bajísimo. Tanto que el productor lo que hace, miren, mejor no la arranco. Me ahorro la mano de obra y si la arranco, miren prefieren a veces ahí para la bonera y no regalar su, su producto, porque los precios están bajísimos, que ya no da para el camión, para poderlo llevar al mercado, allá a Huehuetenango, peor todavía, al, al SEGMA. ¿ya? Entonces, ahí un proceso era, bueno, almacenemos, ¿ya? Pero, y si alguien hubiera, venido por qué no salmuera? Y, eh, pero son otros cinco centavos, dice alguien por ahí coloquialmente, es decir, que hay que quemar otros procesos, ¿ya? Y entonces la agroindustria es una opción y no es cosa del otro mundo, ¿ya? Eh, es cuestión de, de aprender, de utilizar esos recursos, ¿ya? Y sobre todo la organización. Creo que eh, su servidor predica mucho esa, esa parte. Ya, el tema de las cooperativas es el mejor modelo en desarrollo rural, ya, porque tiene sus ventajas, que las asociaciones y otros modelos organizativos, pues también, ya, pero su servidor le apuesta mucho a las cooperativas, porque las cooperativas tienen el brazo social, pero también el brazo comercial o productivo. Entonces, ¿qué es lo que se necesita también? Ya, eh, no solo lo productivo, lucro, sino también esa parte y la educación y la salud, ¿qué pasa? Entonces ese modelo es interesante. Pero, pero bueno, entonces acá esta es una opción, entonces, que nosotros podemos tener, ya, para que podamos salir al mercado cuando la oferta sea, sea baja, ¿ya? Porque si no, pasa lo de siempre. ¿ya? Todos salimos al mercado el mismo mes. Y los precios se vienen abajo. Y entonces ahí, ¡ah! Eh, agroindustria, ¿ya? Conservación, ¿ya? Y, y entonces ahí ganamos cierto tiempo, ¿ya? Para salir al mercado cuando hay menos oferta. Eh, por otro lado, estos productos permiten disponer a lo largo del año ese de todo tipo de productos vegetales, incluso... De aquellos que en un momento determinado se encuentren fuera de temporada. ¿Ya? Entonces, estos procesos que hemos estado analizando en estas últimas dos semanas es precisamente para eso. ¿Ya? Y la ventaja ahora con el tema de globalización es que, eh, pues, podemos también importar producto, ¿ya? Eh, de, de no temporada, en este caso, mango, por ejemplo el mango acá en Guatemala es de febrero, marzo, abril, mayo. Es la ventana de nuestro mango. Pero en agosto, septiembre, octubre, noviembre y nuestros mangos no producen. Entonces ahí es en donde o preparamos nosotros ahí mermeladas eh, ya y, ya para poder salir cuando pues, no haya mucha oferta ya. Pero bueno, entonces eh, creo que esto es precisamente, creo que en Guatemala, a pesar que somos mega diversos, tenemos muchos microclimas, ya eh, siempre vamos a tener eh, épocas, temporadas, en donde no vamos a tener fruta, en donde no vamos a tener vegetales, y por lo mismo eh, es de que estos procesos nos pueden dar esa ventaja comparativa y competitiva. Ok. Eh, Muy bien. Listos. Ahí han estado haciendo unos comentarios los chicos y chicas. Ok, muy bien. Entonces, eh, avanzamos. Para jugar ahí con las temporadas. Eh, acá además ofrecen beneficios económicos al comprar más barato los alimentos en los picos de las cosechas y ahorrar dinero en la compra de productos. ...elaborados... ...definitivamente ya enfatizamos en esto... ...acá se... Eh, refrenda ...es cuestión económica... ...ya... Y, ...y a quien no le va a gustar... ...ya aprovechar... Eh, ...pues almacenar... ...guardar, conservar cierto producto... ...y sacarlo al mercado... ...y, y pues... Eh, ...ganar ya un poquito más de, de dinero... Y, y si lo vemos desde el punto de vista del consumidor, pues obviamente nosotros compraríamos más, más barato, ¿ya? porque siempre cuando hay escasez, entonces los precios se disparan. Esa es la famosa ley de la oferta y la demanda. Aumenta la, la oferta. ¿ya? Aumenta la oferta y... Están pues los precios. Ese es tema clásico de, de economía. Ya. Entonces, eh, ahí es en donde nosotros tenemos que, que ir analizando. Ya. Cómo poder comprar más barato. Y entonces, acá es en donde también está el tema de la, de la competencia. ¿va? Mientras más oferentes hay, ya, los precios. Pues van a ser más, más bajos, pero cuando solo hay un oferente, entonces ahí es donde se habla de los famosos monopolios: solo una empresa, solo un proveedor, y entonces los precios se, se disparan porque puede, puede manejar. Pero, pero bueno, eso ya son cuestiones ahí, eh, económicas, pero sale por el tema de comprar más barato. ¿Ya? ¿Y cómo nosotros podemos comprar más barato? Pues que haya más oferta, que haya más uh, agroindustria, que haya más productos, más mermeladas, más almueras, ¿ya? Eh, porque ahorita que hubieron bloqueos, por ejemplo, ya se, escaseó, se escasearon los vegetales. Y entonces uno encontraba, bueno, libra de papa, 10, 12, ¿ya?, eh, y así, con todos los vegetales. Entonces, ahí, salmueras, olvídense, se dispararon también, porque hay escasez de vegetales y entonces los precios se, se dispararon. ¿Qué, ¿Qué fue lo que, pues, bueno, en Guatemala han pasado varios presidentes, pero con Portillo, por ejemplo, él trató del de, tema de la canasta básica, ya de que hubiera siempre. Eh, producto, entonces si no había acá en Guatemala, pues se importaba y entonces los precios se mantuvieron ya que eso ya son temas macroeconómicos, verdad, que eh, luego hubiera un cambio de gobierno, si el azúcar de una semana a otra se disparó increíblemente, pero es por el tema de los monopolios, verdad pero bueno, creo que no nos vamos a meter a esos temas, pero eh, creo que ahí es eh, el tema de de ahorro es otro punto importante acá. Y entonces, ahora vamos a ver tipos o técnicas para las uh, salmueras. Tenemos entonces eh, al, al, al seco, y entonces, acá vemos que consiste en hundir o cubrir por completo el alimento con la sal en grano con el objetivo de extraer su humedad. Entonces, esta es la metodología que se le llama salmuera en seco o salmuera al seco, ¿ya? Entonces, eh, el pescado, ¿ya? Y algunos otros productos es eh, el ejemplo clásico o esas carnes cecinas allá en Chantla, en Paz, no sé, eh, algunos otros ejemplos que eh, pudiéramos eh, tener, ¿verdad? Pero, entonces, la salmuera en seco ese es, es, ya el producto, hundirlo, cubrirlo ya por completo, ya con la sal, el cloruro de, de sodio, ya para los que son químicos, eh, cubrirlo bien por cierto tiempo y entonces ahí nosotros extraemos la humedad, pues y, y todos sabemos ¿verdad? que las bacterias y hongos pues les atrae mucho la humedad y eso es lo que se quiere entonces con este, esta metodología. Que nosotros le extraigamos la, la humedad, ya, o deshidratemos, en otras palabras, ya, ese producto, ese vegetal, esa carne, esa, esa verdura, y, y entonces, pues ahí es el, es el primer método, y el otro es la salmuera líquida, ya, en donde, pues, se trata de introducir. Eh, en una solución de agua ¿ya? y sal, el alimento, la verdura, lo que uno tenga, lo cual se puede llevar a cabo inyectándole dicha preparación o sumergiéndola en ella, inyectando o sumergiendo. Entonces, eh, vamos a ver ahí varios, varios casos, pero entonces la seca es sal en grano, a granel, cubrir. Y la líquida entonces ya es una solución, ¿ya? Eh, agua con sal, salmuera, de ahí el nombre, ¿verdad? Ya, entonces eh, algunos eh, pues pueden decir, ¿y cómo inyectando, verdad? Pues sí, yo tengo ahí un trozo de, de carne, entonces yo puedo inyectarle ahí la, la salmuera, que sería esa solución de agua con sal, y si no, pues la puedo sumergir. Ya, si es líquido y si es seco, pues ya, ya veíamos que, que cómo, cómo hacerlo. Entonces, hay dos, dos métodos, dos técnicas, ya, para que podamos nosotros eh, aplicar y poder conservar y tener, pues, alimento en, en el tiempo. Y entonces, vamos a, a ver acá, eh, ejemplo de salmuera líquida al 10% quiere decir 100 gramos por litro de, de agua, y entonces, uh, acá vemos entonces que se añade a un litro de agua la cantidad de 100 gramos de sal y se disuelve, ¿ya? Entonces, es lo que acá en la imagen, pues, estamos tratando ahí de, de, de ilustrar, ¿ya? Agua, la sal y luego, pues, eh, disolver, eh, si la sal no logra disolverse totalmente, se debe servir un poco el agua para facilitar su disolución. Y eso creo que, que pasa, ¿verdad? Cuando usted quiere hacer ahí algún enjuagatorio por alguna infección que usted tenga, entonces un vasito de agua, sal, y usted trata de, de disolver. Entonces acá la recomendación es esta, ya, hervir un tanto por un tiempo, ya. Esa disolución cuando tengamos eh, esa dificultad. Eh, si usted google, hay otros métodos también, ¿verdad? Ahí veía yo que un método que eh, una persona recomienda en, en, en la práctica pues es tener un recipiente y una, una papa. Y él dice: Bueno, entonces se coloca usted el agua ¿verdad? en el recipiente y agrega la sal. Mezcla, disuelve y usted coloca la papa. Si esa papa se queda flotando, la cantidad de sal él, es la adecuada. Ese es un método práctico ahí para que usted pueda, cuando quiera hacer sus almueras y no tenga la cantidad ya exacta, eh, entonces usted, ese método puede utilizar el método del flote de una, de una papa. ¿ya? Y entonces, eh, pues es sencillo. ¿Ya? Una cantidad de agua en su recipiente, sal, y, y luego de eso, entonces, si la, si la papa se va al fondo, ya le hace falta un poquito de sal. ¿ya? Entonces, ahí es en donde usted puede ir experimentando y viendo. Pues, esos son tips ahí que eh, estuvimos ahí revisando. Eh, con la sal disuelta ese por completo, dejas reposar la solución para luego colocarla en el refrigerador. Muy bien, entonces estos son los primeros tips, ya hablando ahí de, de cómo preparar una, una salmuera. Entonces, un litro de, de agua y 100 gramos de, de, de sal. Entonces, eso ya es al 10%. ¿Ya? Y entonces ahí vamos a estar viendo que la cantidad de sal pues, puede, puede ir variando de, de una salmuera a otra, dependiendo también de qué es lo que queremos conservar si son aceitunas, si, si es alguna zanahoria, cebolla, qué sé yo. Entonces, por ahí, tres pasitos básicos. Luego de eso, eh, hablando de las hortalizas en, en salmuera, que creo que eso es lo que nosotros hemos visto más en el mercado, ¿verdad? que se trata de introducir una solución de agua y sal en el alimento lo cual se puede llevar a cabo inyectándole o sumergiéndola, que eh, la combinación de agua y altas concentraciones de sal, es lo que se le conoce como, como salmuera. ¿Listos? Eh, el, el equipo que se puede utilizar. Eh, bueno, entonces tenemos ollas, estufa, pulpero, termómetro, reloj, balanza, baño de María cuchillo, salímetro, es importante ya cuando uno trabaja ya en una escala, eh, entonces, y no podemos estar experimentando con ese método que yo les decía, ¿verdad? Eh, agua, sal y estar no, entonces haya un salímetro o densímetro y ahí usted ya puede determinar el porcentaje entonces de sal y ya usted lo, lo puede adaptar, Fra, frasco de vidrio que es lo que más se recomienda, por bioseguridad, por higiene, eh, pinzas, que eh, entonces se puede trabajar con, con palmito, ya eh, aceitunas, zanahoria, cebolla, etcétera, etcétera, eh, sal, agua, ácido cítrico y conservantes, también ya a nivel semi-industrial, pues ya se pueden utilizar pues, estos aditivos, ¿no? algún conservante, algún ácido cítrico. Mm -hmm. y, y bueno, entonces aquí cabal como para decirle de que nosotros podemos trabajar eh, a nivel de agroindustria rural comunitaria, ya, que sería esta, esta parte, y a nivel de industria. Entonces fue la imagen que, que más eh, me gustó para poder ilustrar también ¿verdad? que el tema de, de salmueras no es solo a nivel de agroindustria rural ya hay industria ya grande que pues trabaja ese tipo de, de producto y es lo que ustedes a veces ven en los supermercados ya entonces ahí sí ya tenemos que adicionar que algún eh, ácido cítrico algún conservante seguro en la agroindustria rural comunitaria pues por ahí creo que no se utiliza mucho estos productos ya porque de repente ahí la vida en Anaquel pues, puede ser horas, días, ya. Entonces, el consumo es. Hay más rotación de inventarios, dirían ahí los técnicos. Entonces, pues que eh, estos son los equipos entonces básicos más orientados a, a agroindustria rural comunitaria, pero ya se imaginan ustedes, ya a nivel de eh, industrias medianas y grandes. Entonces ahí ya es todo automatizado, equipo sofisticado, ya eh, procesos en donde usted ya solo tiene que tener personas con experiencia en ese tipo de, de procesos, ya porque hay necesidad entonces de, de ver controles, eh, ya eh, uso de todo el equipo, ya, eh, pues ya a una escala mayor. Pero bueno, entonces ahí esas dos... Dos opciones o forma de cómo ver la, las almueras. Y acá, pues eh, creo que desde el video introductorio ustedes vieron que se les habló ahí de la salmuera de, de palmito. Ya, y eh, yo traté de, para los que no conocemos mucho el palmito, entonces aquí les traje yo esta imagen en donde está la planta y luego ya el producto que es el que se utiliza. Y también traté de ver una empresa guatemalteca. Espero que el palmito en, en salmuera. Ya, eh, Miguel. Eh, ya que esto es lo que yo les decía. Entonces, esto ya no lo podemos trabajar en, en un proceso artesanal. Ya aquí ahora estamos hablando de una agroindustria ya de alto nivel. Pero bueno, este es el proceso en general. Veámoslo rápido. Ya la recepción y pesado muy parecido, diría yo, a, al tema ahí de mermeladas que vimos la semana pasada. Entonces, hay recepción y pesado del producto, pues el palmito, aceitunas, etcétera, etcétera. El despuntado y descascarado parcial, que hablando de, de palmito, entonces, si sí tenemos que hacer ese despunte, ese descascarado, el escaldado, ya que veíamos ahí que es un proceso en donde... Eh, con ciertas temperaturas, pues uno ya eh, puede eh, tener un precocimiento, el descascarado final, porque el escaldado, como lo han visto ustedes, seguramente en haba, en ya cuando uno quiere consumir habitas en recadito, entonces eh, con ceniza, es, ese es el escaldado, ya un, un recipiente con, con ceniza y porque lo que queremos es quitar la cáscara de, de las habas, excepto si usted las hace tostaditas, vaya, ahí qué ricas. Pero entonces, con el palmito, ese es escaldado, el descascarado, trocear, ya es esta parte, hacer trocitos, eh, hay que preparar la salmuera, si es al 10%, como veíamos, eh, la inmersión en salmuera, es decir, eh, introducir el producto en, en el recipiente, el envasado, ¿ya? colocarlo en el envase, la esterilización, enfriado, etiquetado y almacenamiento. Entonces, muy parecido ahí a las mermeladas que, que vimos. Y, eh, y de aquí en adelante, pues vamos a, a tratar ahí de, de mostrarles un proceso pero ya lo vamos a ver con aceitunas. Muy bien, entonces eh, aceitunas en, en, en salmuera, ¿ok? Entonces ahí me van siguiendo, he tratado de colocar imágenes y una descripción para que ustedes vean ahí cómo preparar entonces aceitunas en, en salmuera. Entonces el primer paso es lavarlas y machacarlas, que es lo que ustedes ven acá. Entonces se lavan y el machacar es como quebrarlas, ¿ya? Eh, ya en esta parte ustedes ya las ven eh, lavadas y machacadas o, o quebraditas. Luego de machacadas se les quita lo amargo remojándolas por ocho días, ¿ya? Entonces eh, usted las lava, las machaca, luego las coloca en un subrecipiente y durante ocho días entonces usted las coloca en agua y eh, a diario usted quita esa agua parecido a las pacayinas o a las pacayas, ¿verdad? Que como son algo amarguitas, entonces hay que sacarles unas dos, tres, cuatro aguas, ¿ya? Para que la pacaya no quede amarguita. Igual entonces con las aceitunas por ocho días, vean ustedes, ¿ya? Eh, eh, remojarlas en, en agüita y quitarles esa agua hasta que la agüita pues quede o salga eh, lo más claro posible. Entonces, ya luego pues usted hasta puede probar las aceitunas. Ya quedan dulcitas. Ok, entonces ese es el, el primer proceso, lavar, machacar y eh, dejarlas en, en remojo por ocho días para quitarles un tanto lo, lo amargo. Luego de eso, eh, ingredientes, entonces 5 eh, kilos de, de aceitunas, 4 litros de, de salmuera, y vean, por cada litro de agua, entonces acá 55 gramos de sal de mesa o cloruro de, de sodio. Entonces, pues como les decía, la sal va a depender, ya, del gusto de qué, qué producto sea, ya, porque acá, por ejemplo, eh, están utilizando 55 gramos por cada litro. Ya, y allá en la primera recomendación era 100 gramos por litro, entonces por ahí está el rango entre 50 y 100 gramos. Listos, eh, seguido de eso, entonces ya hay que diluir bien y adicionar dos litros de, de agua, es decir, que eh, nosotros debemos de. Eh, bueno, este ya para preparar la, la salmuera. Entonces agua y acá vean las recomendaciones agua sin cloro es la recomendación. Ya entonces se diluye bien, ya eh, agua con, con sal dos litros de esos cuatro. Ya sí. eh, calentar un poquito y disolver era la recomendación también, ¿verdad? Que, que se daba cuando no se disuelve todo, entonces se calienta. Y pues para terminar de disolver y luego adicionar el resto de agua, que serían los otros dos litros de agua. Entonces, eh, pues bueno, creo que ahí y luego entonces ya lista la, la salmuera. Vean ustedes, entonces preparar la salmuera no es cosa difícil, cuando es poquito, ¿ya? Aquí estamos hablando entonces de, de cinco kilos de, de aceitunas. Ya, 5 por 2.2 como 12 libras, ya 4 litros de, de agua, 55 gramos de, de, de sal, no, no es mucho, es, es, es poquito. Y luego de eso entonces, eh, colocar las aceitunas en un recipiente de vidrio por la mitad, es decir, llenarlo a la, a la mitad, agregar al gusto, entonces laurel romero palo de hinojo orégano, dientes de ajo tomillo, entonces ahí ya depende ya depende los gustos depende la clientela y aquí pues entonces lo más conocido es el romero ajo, el laurel ya eh, hinojo laurel y eh, ya creo que estos son eh, plantas muy muy conocidas. Luego de eso, ¿ya? Entonces, eh, frasco a la mitad aceitunas, luego entonces coloca usted, en este caso, pues es romero, es el sabor que, que decidió acá eh, la, la persona, ¿ya? Y, por ejemplo, colocar eh, romero y luego terminar de llenar el frasco con aceitunas, ¿ya? Se lavar, machacar, tener lista la salmuera, mi frasco, eh, aceitunas a la mitad, romero, y finalmente entonces lleno el, el frasco. Ya. Y eh, luego se coloca ese, el agua de salmuera hasta cubrirlas totalmente. Y de último se agrega una pizca, un poquito de aceite de, de oliva, que es lo que acá estoy mostrando en, en, esta, en esta imagen. Entonces ya, eh, pues vean, este es un vistazo muy rápido, allá este procedimiento de aceitunas en, en salmuera, vamos a ver acá, y finalmente, ya, como eran, se recuerdan, hay cierta cantidad de, 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 de aceitunas, entonces en un frasco, eh, lo que ya vimos en el otro frasco dice agregar pimentón dulce y orégano, que es esto que están viendo acá. Luego se agita y se agrega eh, el aceite de oliva. El aceite de oliva es como un sellito, como un sello, ya. Y luego entonces ya tenemos un segundo frasco. En el primero era aceitunas con romero. Aquí ya es con pimentón dulce y orégano, otro otro sabor. Y en otro frasco, ya, puede ser tomillo y dientes de ajo al gusto con un corte a la mitad. Entonces, eh, así como está mostrando acá, entonces eh, de tres a cuatro dientes de, de ajo para esa cantidad, usted el ajo lo parte a, a la mitad y lo coloca en, en el frasco. Igual, vea, se colocan las aceitunas para llenar y sellar con aceite de, de oliva. Entonces, como ven, es un... Un ejemplo ahí que, que me encantó y es de ponerlo en práctica. Ok, y pues se finaliza obviamente ¿verdad? con el tapado del frasco y dejar reposar en almacén por 15 días. Miren, ese es un dato interesante ya en la salmuera. Ya que una vez usted eh, teniendo el proceso que ya ilustré es acá en el primer frasco, ya en el segundo ya era con pimentón y en los otros, pues ya. Con, con algunas otras plantitas. Eh, pero acá lo interesante, entonces, es el dejar reposar por 15 días y luego etiquetar si es necesario según la demanda y la, y la escala, ¿verdad? Entonces, eh, pues bueno, creo que por ahí dejamos este, este ejemplo y pues eh, ya en la recta final, eh, pues retos y, y seguimiento. Creo que en, en, en esta parte vamos a, a tratar de integrar voy a ver si leo algunos mensajitos por acá ok vamos a ver bueno eh, no hay problema y algunos pues eh, escriben algunos mensajitos ahí chistosos no 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 problema listos muy bien inge a veces hay Producción, pero cuesta un poco comercializar esos productos. Ok, muy bien. Gracias allá a los chicos que han, que han escrito. Eh, miren, definitivamente es parte de lo que íbamos a comentar acá en retos y seguimientos, pero gracias allá a Juan Juan Zapeta, saludos. Eh, él trabaja con manía y miren, eh, yo la manía la conocí en Zacapulas. Eh, pero yo creo que en, en todos los productos, ¿ya? Eh, y cabal, yo aquí lo, lo anoto, ¿verdad? El conocer la situación de la agroindustria rural comunitaria versus la gran industria. Eh, y hablando de manía, eh, el día de ayer estuve en una agencia bancaria y perdiendo pues, ahí un anuncio, vi que en, en Samayac en Samayac precisamente ahí hay buenos manieros, y ahí ellos ya estaban mostrando cómo han ido tecnificando esta cadena de valor, ¿ya? Para, pues, poder agregar valor y hasta exportarlo. Entonces, yo creo que en, en todos los productos eh, vamos a tener esa, esa desventaja, ¿ya? Que eh, o es por clima o es por suelo, ¿ya? De que la mayoría entramos a producir y cosechamos casi en la misma época. Entonces, ese problema de precios siempre va a ser cuello de botella. Y entonces, ahí es en donde nosotros tendríamos que ir viendo otros procesos, ¿ya? Uno sería el almacenamiento. ¿Será que al cosechar yo puedo eh, almacenar en crudo? O, ¿O puede ser que ahí tenga problemas? Entonces, de una vez me voy al tueste, ¿ya? Al cocimiento tueste, en el caso de, de manía, ¿ya? Y, y luego, ¿qué? ¿qué más? ¿Ya? Eh, porque a lo más que hemos llegado pues es eh, manitas con sal y otra es, es agroindustria informal diría yo pero eh, ya hablando de eh, procesos más formales en el supermercado usted encuentra manías ya mezcladas con otros productos con sal sin sal ya entonces creo que la manía da para mucho también eh, de hecho, ahorita me acuerdo que hice un instrumento ambiental de un emprendedor que eh, se metió a trabajar manía garapiñada y, y me encantó. Es un bonito proyecto que la meta de él también era ya incursionar en supermercados. Y entonces pues, yo al final le hice su instrumento ambiental, las instalaciones, y lo que hemos hablado, ¿eh? las recomendaciones clásicas ahí, que como él iba a trabajar en una casa, ya, la pintura anticorrosiva, que en las esquinas pues tenía que haber un chaflán para que ahí no se acumulen las bacterias, todo el instrumental de aluminio inoxidable, etcétera, etcétera. Ya. Hablando ahí de, de manía y de repente el compañero se, se quiere lanzar ahí a emprender, ya, eh, sí se puede. Manía garapiñada, manía con sal y luego el, el proceso que hablamos. Ya. Ahí creo que hablaba de él, mire yo quiero incursionar en el supermercado, pues entonces la recomendación fue, ah bueno, entonces tiene que caracterizar su manía. Ya, todos los nutrimentos que tiene, grasas y carbohidratos, vitaminas, proteínas y demás, porque el supermercado le va a pedir código de barras. Ah, bueno, ya entonces tiene que subcontratar a una nutricionista o a un ingeniero químico para hacer ese análisis. Ya, y luego el instrumento ambiental, la tarjeta de salud, en fin, todos esos protocolos que ya hemos comentado, ya, para poder entrar a ese nicho de mercado. Él inicialmente iba a estar vendiendo, pues en, en, en algunas casetas, pero ya entrar a esos mercados, entonces es precisamente esto, ya, el conocer la situación de la agroindustria rural comunitaria versus la gran industria. Entonces, la gran industria en manía, ahora voy a agarrar la manía ahí de de análisis, ya, ¿cómo la estoy trabajando? ¿La estoy vendiendo en fresco? Híjole, estoy perdiendo, estoy dejando de ganar, mejor dicho, ya no perdiendo, sino estoy dejando de ganar, que es el valor agregado, ya, entonces, conocer mi agroindustria rural, ya, ¿hasta dónde estamos llegando? ¿Será que puedo dar un paso más? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué mi instrumento ambiental, qué mis protocolos, los que me pide salud, etcétera, etcétera, de que se puede, se puede, hay, hay que ir lento, pero, pero seguro, eh, entonces, y eso aplica a todos los productos que hemos visto, la papa, el café, la yuca, ya, las frutas, las verduras, entonces, ese es un reto, el conocer nuestra situación, ya, la manía, uno dice, la manía, bueno, consumo local, no, se puede exportar, ya se está exportando, lo hacen los de Samayag, seguro los de Zacapulas, no sé en qué otro lado, las Verapaces también hay microclimas donde eh, está la manía eh, luego de eso eh, identificar la tecnología y procesos de la agroindustria rural comunitaria definir una ruta para abordar esos retos no, bueno, entonces eh, si puedo trabajar mi frijol, mi yuca, mi amaranto mi manía, ¿ya? Eh, ¿qué, ¿qué producto tengo? Ah, bueno, entonces tengo que identificar qué tecnología estamos usando, qué procesos, hasta dónde hemos llegado y en base a eso entonces definir una ruta. Mi, mi propuesta es definamos esa ruta, qué hay que hacer, ¿Ya? ese plan de acción. Ah, bueno, entonces para poder yo eh, avanzar en mi proceso de manía, a capital. Ahí está Ban Rural, ahí está la cooperativa Cosami, eh, no sé, hay muchas cooperativas en todas las regiones, ahí hay cooperativas. Ah, bueno, hay capital, pero ¿qué más necesito? Ah, mi plan de negocios. Ah, bueno, hay que escribir, entonces, no es nada más. Eh, de, Mire, yo quiero emprender con manía, con cardamomo, cacao, sí, pero ¿y tiene algo escrito? Fíjese que no, ah, entonces, esfuércese. Escriba qué es lo que tiene en mente. Entonces, a eso se le llama plan de negocios, ¿ya? O perfil de proyectos, si usted le quiere llamar así. Entonces, definamos esa ruta. Capital, mi plan de negocios, me asocio, no me asocio, lo trabajo individual, me uno a, otro, a otros compañeros, eh, qué sé yo, o, o va a ser familiar, el fortalecimiento institucional a todo nivel. Vean ustedes. Eh, vamos a ir cerrando ya eh, el, el curso con esto. Creo que la academia tiene un reto en ese sentido. Eh, y en las diversas carreras, no solo en la carrera de agroindustria, seguramente en todas las carreras tenemos esos retos. ¿Cómo fortalecernos como academia, tener laboratorios o tener aliados para... Si el compañero que tiene manía dice, ¿a dónde puedo yo ir a hacer ese análisis bromatológico, y nutritivo y demás de mi manía? ¿Será que la universidad rural ya tiene ese laboratorio? ¿Será que hay otra universidad? ¿O no sé. O son laboratorios privados. O ya hay ingenieros químicos o nutricionistas que hacen esos análisis. Ya. Entonces debemos de fortalecer a todo nivel. Ya, desde el pequeño a la pequeña, a academia y a todo nivel. Entonces, pues yo por ahí eh, pensaba que esa pudiera ser una, una buena ruta, ¿ya? El fortalecer todas las instituciones, ¿ya? Y que pues todos juntos podamos encaminarnos a estos pequeños. Ya que de repente su tecnología o sus procesos están obsoletos ya veíamos ahí que la yuca por ejemplo ya eh, no hemos llegado a deshidratar de repente la yuca a cierta escala como para eh, que esas familias que dependen de la yuca pues puedan ya no vender solo la yuca en fresco sino avanzar en sus procesos o ser ya parte de esas empresas qué sé yo Luego, los recursos para abordar los cuellos de botella, definitivamente. Recurso humano capacitado, recurso humano con, con esas capacidades, que el capital, que eh, dónde ubicar las plantas, entonces necesitan terrenos. Ya, a veces, cuando hemos querido apoyar algunos procesos y, y bueno, ah, que uno de la junta directiva presta el terreno y ya después hay problemas y. y se pierde esa inversión. ¿ya? Entonces, lo ideal es mejor que el terreno esté a nombre de la cooperativa, de la sociedad anónima, para que así si hay alguna dificultad y alguien quiera retirarse, bueno, que le vaya bien, pero no se lleva el recurso, ¿verdad? Ok, entonces, eh, creo que la meta es esa, ¿verdad? No estancarnos. Exacto, las alianzas, ¿ya? Eh, que entrarían por acá, fortalecer las instituciones para que cuando queramos aliarnos a alguien, porque si vamos individualmente, no, ¿y usted quién es? Pero no, mire, yo soy una cooperativa, o somos una sociedad anónima, y eh, queremos unirnos, aliarnos a ustedes, o va a tocar usted puertas para este tema del capital. Si va usted solito, salvo si tiene un terreno para dar de garantía. Le van a lo van a voltear a ver pero de lo contrario usted no va a poder acceder a esos recursos si va individualmente pero si va como una cooperativa como una sociedad anónima es posible que sí y no olvidar que el mercado debe ser el punto de partida de todo proceso productivo creo que por ahí algunos han estado escribiendo y eso es precisamente ya no olviden que el mercado, es la, la base de todos estos procesos, porque si no, entonces vamos a salir con nuestra salmuera, con nuestra mermelada, con nuestro café, nuestra yuca, ¿y dónde lo vamos a vender? Dios proveerá, ¿no? Ahí no, para los que somos cristianos, ahí no funciona eso. Aquí tenemos que caracterizar, hacer sondeos, estudios de mercado formales, para ver por dónde van los gustos, por dónde están los requerimientos de, del mercado, para luego lanzarnos. Ok, entonces, pues por ahí creo que lo dejamos, pasamos allá a compartirle las preguntas de, de estudio. Eh, la 16.1 es la combinación de agua y altas concentraciones de sal para elaborar un producto alimenticio. 16.2, porcentaje de sal que debe utilizar para elaborar salmueras, porcentaje de sal que se debe utilizar. 16.3, tipos o técnicas para elaborar salmuera. Hay dos, me hicimos mencionar mención de dos. 16.4, ¿qué debe hacerse si la sal no se disuelve al momento de realizar la salmuera? Allá hicimos una mención. Equipo que se utiliza en el proceso de elaboración de, de salmuera. Y listos. Y entonces, pues agradecerles ahí el favor de su atención. Eh, dejo ahí las preguntas en dado caso que pues, alguien esté tomando nota y pues bueno creo que por ahí eh, pues nos vamos a quedar por el, el día de hoy eh, agradecerles ahí él el, el favor de su atención y, y pues en los minutos que me restan tal vez hacer eh, un cierre eh, primero pues gracias a, ya, a Dios por la oportunidad de la vida que nos ha dado a todas y a todos que hemos estado en, en este proceso de formación. Segundo, pues a, a la universidad, ¿verdad? Que nos da ese espacio a ustedes por accesar, a su servidor por facilitar estos cursos. Y tercero, creo que eh, el, el, el reto. Me voy a, a detener en esta parte, ya, eh, reto o retos que, que quisiera, quisiera dejarles. Eh, el curso se prestó bastante ya para analizar nuestra situación, eh, viéndolo por el lado del vaso medio lleno, es decir, por el lado de, de lo que ya hemos avanzado. Eh, tenemos avances ya en todas las cadenas de valor analizadas, en la agroindustria en general, ya tenemos avances. Sin embargo, eh, viendo la otra parte del vaso medio vacío, es decir, lo que nos falta, ya lo que alguien pudiera decir, lo negativo, los retos, creo que eh, a todo nivel, ya desde donde usted esté trabajando, laborando, incursionando, pues creo que por ahí eh, creo que está nuestra labor. Ya si en algún momento dado pues nos toca formular un proyecto. Pues por ahí, recordémonos de, de estos cursos que eh, nos han motivado mucho a no quedarnos, ya en, bueno, formulemos un proyecto y producir ABCD, y ahí quedarnos en fresco, y ahí lo vendemos, rentabilidad e ingreso, y ahí. No, creo que debemos de gestar procesos de desarrollo en donde ya veamos ese crecimiento económico que, que veíamos, ya... Eh, Cómo entonces gestar procesos de, de desarrollo, eh, pues desde ese espacio en la municipalidad, desde ese espacio en la ONG, en donde usted esté, en su empresa, en su emprendimiento, en su negocio, por ahí creo que podemos ir incidiendo, ¿verdad? Para que podamos avanzar. Entonces, por ahí era una reflexión final, final, desearles muchos éxitos, ya se preparen ahí para sus exámenes eh, finales y pues yo agradecerles el favor de su atención eh, y el poder facilitar este este curso y pues que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima.